vista de que ya está tocando en el fondo de estos desordenados apuntes, sin haber encontrado cierto detalle que esperaba encontrar, el lector no dejaba de inquirir. Bueno, ¿y del talapo qué hubo? ¿Del talapo? Sí, se hace mención de él o de sus intestinos, que en conclusión viene a dar lo mismo en el capítulo primero. Ah, sí, el talapo. Pues verá usted, todas las aventuras que se consignan en esta notabilísima historia son auténticas de toda autenticidad. Auténticas sin la más leve sombra de una duda. De no ser así, no aparecieran en este libro. Y resulta que la aventura del talapo, según Burruntos, es apócrifa. En el mismo caso están muchos otros lances que hasta ahora no he mencionado. El del vendedor de reliquias, por ejemplo, y el de la batalla feroz con un ciego y su perro, y el del pasmoso lío con el mono de unos gitanos, y tantos otros. Sabido es que a todo personaje que sobresale del nivel común por sus buenas o malas acciones, se le atribuyen hechos y palabras que jamás pensó en proferir o ejecutar. Ahí están, entre otras mil, Ruy Díaz de Vivar y don Alonso Quijano, que no me dejarán mentir. ¿Por qué se había de librar Nerón de tal sino? ¡Ah! Pero no seré yo quien escriba medio renglón sobre semejantes infundios. No se hable pues más del asunto y vamos a otra cosa.